saludo, muy buenas tardes. Comenzamos nuestra cita semanal con la información municipal dibujándoles un nuevo viario urbano, el que va a resolver la nueva avenida transversal entre el Paseo Marítimo, Varela, Juan Carlos I y el segundo puente. Será un paso más con la demolición de la antigua comandancia de la Guardia Civil. El proyecto de integración del segundo puente en la ciudad y la transformación y reordenación interna que llevará implícita comenzará a hacerse visible en breve. El Ayuntamiento ha presentado esta macrooperación urbanística y residencial que contempla la creación de una nueva arteria de comunicación, la construcción de casi 200 viviendas nuevas y la dinamización social y económica de varios barrios. Como primer paso fundamental, se procederá a la demolición controlada y gradual de la antigua comandancia de la Guardia Civil, una actuación que será licitada las próximas semanas con un plazo de ejecución estimado de 6 meses. Sobre esta parcela se creará la conexión pendiente que enlazará el segundo puente con la transversal de Varela, la avenida y el paseo marítimo, además de 186 nuevas viviendas. De estas, 72 se destinarán a los vecinos realojados en la operación, otras 38 serán de VPO y 76 de renta libre. Para la alcaldesa, además de la extraordinaria mejora del tráfico que supondrá este nuevo enlace de entrada a la ciudad, esta operación tendrá enormes ventajas sociales y económicas. Sociales por la mejora de las condiciones de vivienda de la que se beneficiarán los vecinos afectados, además de los miembros de la Guardia Civil ya realojados en la nueva comandancia, y económicas por la generación de empleo que creará este enorme volumen de obras y la revitalización final de una zona deprimida que se logrará con la actuación. Para nosotros es la actuación urbanística y al mismo tiempo de ordenación de la ciudad, más importante en los próximos años, junto con la remodelación del recinto exterior de la zona franca para construir el nuevo parque industrial Ciudad de Cádiz. Esta actuación responde a un modelo de ciudad del Partido Popular de Cádiz, en el que venimos trabajando desde hace 16 años y que ha sido refrendado en el último 22 de marzo en las urnas por la mayoría de los gaditanos y gaditanas. Y desde luego para nosotros es la actuación urbanística, como decía, desde mayor calado que vamos a iniciar en los próximos días. Es también una actuación que responde al modelo de ciudad integrada e integradora del Partido Popular. Nos encontramos con una ciudad en la que, desde el punto de vista de funcionamiento, era como si en 5 kilómetros cuadrados convivieran 3 ciudades: casco histórico, margen derecha de la vía del ferrocarril y margen izquierda de la vía del ferrocarril. Y ahora nos encontramos con una operación clarísima, que es el soterramiento con la avenida de Juan Carlos I y los jardines del quinto centenario, con la apertura de este tramo de la nueva de la continuación de la avenida de la Constitución 1812, que cruza Varela, que va por donde estaban las casitas bajas de la barriada de España y el colegio Carola Ribeque, y que a través de este tramo de vía que se va a abrir en los próximos años, calculamos no mucho tiempo, conectará con el... Es la actuación urbanística de mayor calado en el funcionamiento y en la distribución de los tráficos. Es el gran eje distribuidor. Tendrá 2 entradas de la ciudad: la actual por Cortadura, en la que se une el puente Carranza, y la entrada por San Fernando. Junto con esta, la ciudad será mucho más accesible desde fuera, desde el Interland, y será mucho mejor, estará mucho mejor preparada para la distribución de los tráficos y la movilidad en la ciudad, apareciendo de nuevo unos espacios atractivos para la actividad económica, porque son espacios que están muy bien comunicados y que antes estaban muertos, porque estaban o bien en la trasera de la vía del tren, todo lo que estaba aquí, desde Varela, acuérdense, que esto no hace tanto era baldío, y aquí estaba García de Sola. Ese terreno de la Guardia Civil, adelantando en el año 2005
6 millones de euros al Ministerio del Interior para que construyera las viviendas de la nueva comandancia de la Guardia Civil. Con una gran servidumbre en el acuerdo, que era que no podíamos disponer de los terrenos hasta que las familias de la Guardia Civil no pudieran utilizar las viviendas. Todo eso ha ocurrido desde el año 2005 hasta ahora. Todo eso. Pero nosotros, el dinero lo entregamos entre el 2005 y el 2008. Imagínense, porque eran tres anualidades, el esfuerzo de este ayuntamiento para llegar aquí. Luego algunos pretenden, desde la oposición, pues minimizar el esfuerzo del Partido Popular de Cádiz y de esta alcaldesa en transformar esta ciudad, reinventar la ciudad y reutilizar los espacios en las ciudades, que es la apuesta en este momento de cualquier urbanista moderno, reutilizar los espacios. Pues bien, cuando en 1997 esta alcaldesa firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Ministerio de Economía y Hacienda de un gobierno del PP para precisamente que la Guardia Civil pudiera disponer de los espacios para la nueva comandancia de la Guardia Civil en este terreno, ya estábamos trabajando en este modelo de ciudad. Y eso todo ha sido un camino donde ha habido que hacer esfuerzos, porque en el año 97 justo estábamos haciendo esto al mismo tiempo que estábamos consiguiendo el anteproyecto del soterramiento. Todo eso ha sido un camino en paralelo marcado en el que, gracias al apoyo de los gaditanos y gaditanas, el mismo equipo de gobierno del mismo partido está llevando a cabo toda la operación. En un tiempo que para algunos le puede parecer largo, pero desde luego para otros, desde otras ciudades, le parece un tiempo casi récord. Porque no hay ninguna ciudad de España donde se haya hecho un soterramiento como el nuestro en 5 años, con la construcción de la avenida encima. Pues bien, tengo que decirles que este primer gran proyecto que iniciamos en esta legislatura, por parte de Procasa, el martes 28 de junio, que se reunirá el nuevo Consejo de Administración, una vez que se produzcan los nombramientos de los concejales del equipo de gobierno que van a estar presentes en esta nueva legislatura en el Consejo de Administración de Procasa, se aprobará, entre otras cosas, sacar a licitación la demolición del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ese paso es muy importante para luego hacer toda la actuación. ¿Y por qué es muy importante? Porque hemos tenido que esperar, una vez que se han entregado las viviendas, a que parte del parque móvil de la Guardia Civil encontrara un realojo en una nave en Zona Franca para llevar allí su parque móvil y sus vehículos en reparación o en lo que es un parque móvil. Entonces, una vez que hemos conseguido esto y que habíamos hecho ya, como ustedes saben, el proyecto de demolición, ya estamos en condiciones de licitar. Vamos a licitar un proyecto que alcanza un importe de la demolición de más de 700.000 euros y el plazo de ejecución va a ser de 6 meses, porque se trata que evidentemente que la demolición no va a ser por voladura, sino va a ser por demolición de distintas zonas del edificio hasta llegar, para poder mejor eliminar los escombros e ir tratando la superficie adecuadamente. La superficie es de 13.382 metros cuadrados y el volumen de la demolición es de 41.000 metros cúbicos. O sea, lo que vamos a demoler, esto es como está ahora, ¿qué es esto? Y eso es cómo va a quedar. En definitiva, es esto lo que se va a demoler. Parte, esto. Y estos son 41.000 metros, 13.000 metros de superficie y 41.000 metros de volumen de edificación que hay que demoler. Esto es como está ahora y esto es cómo va a quedar. Que lo ven muy bien aquí. Pues bien,
como decía, vamos a tener que retirar muchos escombros porque son 41.000 metros cúbicos de ocupación de volumen y al mismo tiempo estamos terminando el proyecto de construcción de las viviendas. Para toda esta actuación estamos utilizando el mismo método que utilizamos en la remodelación de los antiguos cuarteles de Varela y García de Sola. En el conjunto de la actuación está prevista la construcción de 186 viviendas. El conjunto de la operación y de la actuación no solamente las viviendas a construir en la parcela de la Guardia Civil, sino la actuación correspondiente a la apertura de la calle donde están ahora las viviendas de cooperativa que dan a Juan Carlos I. De esas 186 viviendas, 110 se construirán en el solar actual de la Guardia Civil, lo que vamos a tirar. De esas 110 viviendas que vamos a construir en la parcela actual de la Guardia Civil, 72 se utilizarán para alojar o realojar a los vecinos que hoy residen en cooperativa. O sea que los vecinos de cooperativa, hasta que no esté hecha esta primera construcción de las 110 viviendas en el solar de la Guardia Civil, no están en las viviendas donde están ahora. Y una vez que estén ya alojados en las nuevas viviendas, entonces es cuando se hará la segunda fase. De las 186 viviendas, como les decía, 72 son para realojar a los vecinos en viviendas nuevas y el resto, hasta 95, son de protección oficial. Y habrá, hasta las 186, viviendas libres. O sea que habrá unas 76, ¿no? Libres. Unas 76 libres y el resto son viviendas protegidas. Las viviendas protegidas serán del tipo de 3 dormitorios, salón, baño, aseo y cocina. O sea, de una superficie mayor de las que ahora tienen los propietarios de las viviendas protegidas de Cooperativa y Juan Carlos I. Esas 72 familias que irán a unas viviendas nuevas de mayor tamaño. Tendrán una superficie entre 70 y 80 metros útiles, no construidos. Los construidos son más, porque para que haya 80 metros útiles tiene que haber aproximadamente una división horizontal de unos 90 y tantos metros para cada vivienda. Está prevista también la construcción de aparcamientos subterráneos en 2 plantas en toda la unidad de ejecución para que al menos haya una plaza por vivienda. Y habrá una superficie de unos 3.000 metros cuadrados de locales comerciales, lo que dinamizará social y económicamente ese entorno. Y, como les decía antes, además de esas 186 viviendas, esos locales, esas zonas libres, ajardinadas, vamos a tener una avenida transversal, que es el motivo principal de la operación, porque si no, se podría construir en los antiguos, en lo que soy la Guardia Civil, y dejar esto sin tocar. Pero claro, lo más importante de todo esto y que viene reflejado en el plan general es abrir esta transversal. Transversal que no se podría abrir si no estuviera el soterramiento, no tendría sentido. Transversal que no tendría ningún sentido sin el puente, porque ¿para qué? Seguiríamos circulando igual. Carretera industrial, avenida, paseo marítimo de la bahía y paseo marítimo de la playa Victoria. Todo esto tiene un sentido porque hay un nuevo puente, ¿va a ver? Porque hay un soterramiento y una nueva avenida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo he dicho durante todos estos años que estábamos preparando la ciudad para recibir el impacto positivo del nuevo puente, hoy estoy demostrando
que en el proyecto de ciudad de PP de Cádiz y de Teófila Martínez hay un verdadero modelo de transformación de la ciudad. Que el Partido Popular de Cádiz desde hace 16 años no está trabajando a impulsos. Que no está ofreciendo ni ha ofrecido nunca algo que no se pudiera hacer y que no se necesitara hacer. A diferencia de todo esto, tenemos una comunidad autónoma y un PSOE que desde el año 2001 ha ofrecido una ciudad de la justicia y todavía no en este ayuntamiento no ha llegado el proyecto. Y desde el año 2004-2005, coincidiendo siempre con elecciones, un hospital nuevo que todavía anda por ahí el proyecto de hace dos años, el anteproyecto, el no sé qué, el no sé cuánto, pero aquí no se ha visto absolutamente nada. Que esta es la diferencia clara entre las propuestas y las apuestas del Partido Popular y del PSOE. Esto es realidad, esto es un trabajo real. ¿Y por qué la diferencia entre esto y Puerto América? Es que aquí no hemos dependido. Hemos facilitado con nuestra acción de adelantar el dinero del valor de este solar al Ministerio del Interior, porque sabíamos que si no lo adelantábamos, el Ministerio del Interior no iba a tener dinero para construir las viviendas y entonces esto no iba a ser posible. Porque además estábamos haciendo una tarea social, porque las familias de la Guardia Civil no podían seguir viviendo ahí, porque están en unas condiciones pésimas, que hubiéramos tenido que desalojar en nada y menos. O sea, que todo esto ha sido un trabajo ímprobo, pero realmente apasionante, necesario para la ciudad y desde luego necesario, repito, para la ciudad y desde luego imprescindible no pararlo aunque estemos en un momento de crisis. También quisiera ponerle de manifiesto, llegado a este punto, que lo próximo que haremos en este proyecto va a ser, como les decía, la demolición. Pero quiero también decirles lo que eso va a suponer en inversión productiva. Además, transformar la ciudad, viviendas nuevas, protegidas y libres, más oportunidades para que los gaditanos puedan vivir en Cádiz. Y los que ya están viviendo, como los vecinos de compañía, vivan en viviendas mejores de las que viven ahora. Porque, evidentemente, si van a hacer el esfuerzo de desprenderse por la norma del plan general de su vivienda para facilitar la transformación de la ciudad, lo lógico es que un ayuntamiento responsable les ofrezca una alternativa mejor de la que en este momento tienen en metros cuadrados, en calidad, porque eso es lo que la ciudad debe de aportar a una actuación de esas características. Para que se hagan una idea, desde que empecemos la demolición, que eso quiere decir mano de obra porque no va a ser voladura, por tanto es mano de obra, 700.000 euros, la inversión productiva en la construcción alcanzará más de los 20 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que habrá una obra de ahora en adelante de 20 millones de euros generando puestos de trabajo en el sector de la construcción, que es en parte el responsable de la pérdida de puestos de trabajo, porque realmente el sector de la construcción en los últimos años ha caído de una forma brutal en todo el país, en toda Andalucía y en la provincia de Cádiz. Pero nosotros, dentro de nuestra modestia y sin tener suelo, habrán visto ustedes que estamos trabajando permanentemente y que esta ciudad no está parada. Añádanle a esto la inversión que va a hacer Aguas de Cádiz en las tres calles de, precisamente, de la Avenida de Huelva. Fíjense ustedes que no damos puntadas sin hilo, porque Avenida de Huelva va a empezar a actuar en masa para preparar todas las conducciones nuevas de saneamiento, de todas las conducciones que van por ahí, y toda la urbanización. O sea, que no. Entonces, entre esta, Vigadetto Fiño, y la siguiente, que no me acuerdo ahora qué es, va a ser
Aguas de Cádiz otra inversión para los próximos dos años de otros 10 millones de euros, 8 millones de euros. Lo cual quiere decir que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha trabajado y está trabajando no solamente para ganar unas elecciones, sino para transformar esta ciudad. Porque cuando se ganan elecciones y no se tiene proyecto, es muy difícil que sea rentable para la ciudad o para la sociedad. Por tanto, lo de hoy es la muestra que este equipo de gobierno, que el Partido Popular de Cádiz, realmente tiene muy claro todos los pasos que ha dado, y fíjense ustedes lo complicado que es que todas esas acciones confluyan. Nunca es tarde, señores, no hay límite de edad para comenzar a sumergirse en Internet, para aprender a sacar partido a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. El ayuntamiento pone su granito de arena. Romper con la brecha digital y fomentar las relaciones personales. Estos son los dos objetivos principales que un año más se había marcado y ha logrado cumplir el Taller de Informática para Mayores, uno de los programas municipales de animación sociocultural con más éxito, que cada curso cuenta con más participantes. En esta, su octava edición, han sido más de un centenar de personas las que han completado el programa, que además ha contado con la ventaja de su nueva ubicación en la sede de Asuntos Sociales de Telegrafía. La verdad que haciendo un recorrido, desde que empezaron los talleres en la Concejalía del Mayor, en este caso de informática, llevamos ya 8 años... donde en principio había un local pequeñito en el Colegio Eduardo Bueno, y ahora ya habiendo abierto la Delegación de los Servicios Sociales de La Laguna, pues estamos en este gran local, un local nuevo en el que hay una sala multiuso y en la que estamos dando talleres de informática a más de 110 mayores, ha sido este curso. Hemos ido aumentando año a año dependiendo de la demanda, y la verdad que uno de los talleres más demandados es la informática. Impulsado por el Área Municipal de Familia y el Mayor, este taller está cosechando muy buenos resultados que van mucho más allá de los simples conocimientos en informática. Nosotros tenemos aproximadamente unas 1.200 personas de mayores en los distintos talleres que tenemos desde la Concejalía del Mayor del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, y la verdad que una de las funciones importantísimas en la que hace mucho hincapié la alcaldesa es que salgan de sus casas, que vayan a estos talleres, que así dejan de deprimirse, dejan de pensar en los múltiples problemas que tiene la familia hoy día, y este ratito que salen a los talleres, ya sea de abaniquería, de informática o cualquier otro taller que tengamos, tanto de baile como de gimnasia, todo este tipo de talleres que tenemos, para ellos es una gran ventaja. El curso ha finalizado con la entrega de diplomas acreditativos a los más de 100 participantes al mismo, un acto en el que además se ha agradecido el interés mostrado por todos y en el que se ha invitado a quienes todavía no lo han hecho, acudan a las próximas ediciones. Y desde la Delegación Municipal de Juventud, reconocimiento al interés y al trabajo de los jóvenes que han participado en los talleres del programa Enróllate, una iniciativa que tiene el objetivo de concienciar contra el alcohol y las drogas entre la adolescencia. La concejal de Juventud, Carmen Sánchez, ha reconocido a las alumnas de la ESO, Eva Gómez, Jezabel Fernández y Blanquisabel Jiménez, con 3 ordenadores portátiles, como ganadoras de un trabajo personal en forma de comentario de texto en relación con la prevención del consumo de alcohol y tabaco entre adolescentes. Dentro del programa de talleres preventivos sobre drogas, Enróllate, que ha cumplido este año su octava edición. Bueno, pues los talleres preventivos Enróllate se vienen desarrollando en institutos de nuestra ciudad desde hace 8 años, y creemos que es muy importante el que se valore sobre todo la prevención y la educación en los jóvenes antes que poner el parche ante los problemas que vayan surgiendo. Es una actividad, es un programa que se desarrolla desde hace, como decía, 8 años, a través de la Asociación Alendoy, a la cual quiero darle las gracias por el gran esfuerzo y el gran trabajo que hacen con los jóvenes. Aproximadamente son 400 jóvenes en los que recaen estos cursos anualmente, y si multiplicamos son casi 4.000 los jóvenes que han participado en estos talleres durante los 8 años que se han desarrollado, con lo cual es un gran número de jóvenes adolescentes a los que les llega el mensaje del cuidado que hay que tener con el consumo de alcohol a esas edades, por supuesto, también a edades mayores, pero yo creo que es muy importante que desde pequeños comiencen sabiendo los peligros que tiene el consumo desmesurado de alcohol.
El programa se ha efectuado durante los meses de enero, febrero y marzo en 10 centros de enseñanza de secundaria de Cádiz a unos 500 alumnos entre los 13 a los 15 años. El objetivo ha sido analizar con los jóvenes diferentes aspectos sobre las costumbres de ocio de los fines de semana, en el que se reflexiona sobre los efectos del alcohol y las drogas en la salud, y en el que se reciben sugerencias sobre el fenómeno del botellón. Yo creo que sí, que se nota el trabajo. Hacemos dos sesiones en cada aula, en cuarto de ESO y en los PCPI de cada instituto de Cádiz. Visitamos 10 institutos y la verdad que notamos una diferencia en el primer día en el que llegamos, y los chicos y las chicas se van concienciando un poco de todo lo que viene detrás, que no solamente es el consumo del fin de semana, sino las consecuencias que puede tener con el tema de, sobre todo, los accidentes de tráfico, que de hecho están ahora muy en auge, y bueno, intentamos que no solamente se quede en la prevención, sino que vean también lo que puede ocurrir en un futuro si siguen consumiendo de manera especial alcohol los fines de semana. Nos sorprende mucho también los jóvenes, porque generalmente tenemos esa idea de los jóvenes que beben alcohol todos los fines de semana, y tampoco es la realidad. Cuando visitamos las aulas, hablamos con los jóvenes, sí que consumen en muchas ocasiones, pero también hay muchos jóvenes que los fines de semana lo dedican a otras cosas. Y bueno, desde aquí me gustaría un poco romper con esa idea de que los jóvenes consumen muchas drogas, beben demasiado alcohol. Creo que estamos en el camino y trabajamos por eso, sobre todo por la prevención de esta sustancia. Este programa, que desarrolla el Área de Familia a través de la Delegación de Juventud, han sido impartidos por educadores de la Asociación Alendoy. Vamos a hacer una pausa muy breve. Enseguida regresamos con todos ustedes. Hasta ahora. La voz y el aniversario de los campeones del mundo. Viste a tus hijos con la equipación completa de la selección española. Consíguela a partir de este fin de semana gratis. Producto oficial, camiseta, pantalón y medias de la equipación de la Roja. Revive la victoria de nuestra selección. Domingo 10 de julio, Cartilla. Solo con La Voz. Empezamos para pedirles que nos acompañen al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Allí nos espera José Blas Fernández, primer teniente de alcaldesa y máximo responsable del Área Municipal de Economía y Hacienda. En mí concurren dos circunstancias: que soy el concejal más antiguo de este ayuntamiento, en función del tiempo que ya llevo, que he hecho justamente 12 años de oposición y 16 de gobierno, y en esta nueva etapa que entramos otra vez, pues desde el año 95, que es cuando yo realmente inicié mi andadura como concejal de Hacienda, pues la alcaldesa me vuelve a encomendar la difícil tarea de llevar todo lo que significa la economía del ayuntamiento, la economía también de las empresas públicas, porque vienen todas de alguna forma a desembocar en la hacienda municipal, y como es lógico, todo lo que es contratación y compras, que también es un tema muy farragoso por razón, lógicamente, de la división de contratos que hay y todo lo que significa llevar a cabo toda la vida normal del contrato municipal. Y luego también régimen interior, que conlleva todo lo que es la casa consistorial, lo que son las dependencias municipales, el patrimonio y la asesoría jurídica, que también depende del área que yo soy teniente de alcalde. Y a eso pues le
adherimos, como es lógico, ser el primer teniente de alcalde, que es un poco mucho, y es un poco mucho la confianza de la alcaldesa, que en los momentos donde ella no esté, pues lógicamente el que hace el alcalde en funciones es quien suscribe y quien tiene que cubrir perfectamente ese puesto de ella, que no es fácil, porque lógicamente cubrir a un alcalde, una alcaldesa en este caso, como Teófila Martínez, que está tan entregada, para mí es un lujo, como es lógico, ¿no? Porque cubrir el expediente cuando ya no está me supone que casi nunca llego, ¿no? Pero bueno, creo que hago todo lo que puedo y la verdad que me ha depositado la confianza de nuevo en mí otra vez. Yo creo que el gran problema de este ayuntamiento, como de todos los ayuntamientos, es la falta de ingresos que tenemos de la administración central. No olvidemos que el gobierno central nos está, yo diría, un poco atosigando, porque en pocos años, en 4 años aquí, prácticamente hemos recibido de menos 40 millones de euros. En unos presupuestos que son prácticamente contados, donde el esfuerzo común es todos los días tener que superar incluso la crisis que mantenemos, porque los servicios sociales, para contar un ejemplo, se han triplicado, es decir, estamos un 300% más de servicios sociales en presupuesto que lo que teníamos prácticamente hace 2 legislaturas. ¿Qué conlleva? Que hay que destinar mucho dinero para esa inmediatez que tiene la persona que necesita algo, ¿no? Que necesita la hipoteca, que necesita lógicamente el alquiler de la vivienda, que necesita comer, necesita comida para los comedores, una serie de cosas y de convenios que hay específicamente en servicios sociales que nos hacen estar muy dedicados a ello. Eso lógicamente va en detrimento de otras áreas, que tenemos que hacer un corte radical en el ahorro del gasto corriente. Y ahí me toca un poco la mano otra vez, yo diría difícil, de recortar todo aquello que se entiende que no es necesario. Digo se entiende porque lo puedo entender yo, sin embargo no lo entienden mis compañeros, porque para ellos todo lo que está en un presupuesto es necesario. Y para los técnicos municipales también es muy necesario el desenvolverse diariamente en toda delegación, con, yo diría, no sin en abundancia, pero lo menos con, teniendo lo mínimo para subsistir, ¿no? Pero la verdad es que ahora estamos restringiendo el papel, los lápices, el ordenador, la luz, todo aquello que pueda ser ahorro corriente para poder desenvolverlo en otros presupuestos y sobre todo también ahorrando, porque sabemos que el gobierno central no nos manda el dinero. Y esto es un gran problema que tenemos los ayuntamientos, un gran problema porque si nosotros no tenemos más que los ingresos, y el gaditano muchas veces puede decir, bueno, usted tiene los impuestos, ¿no? Pero los impuestos municipales nada más que tenemos 2 impuestos prácticamente importantes. El IBI, que es el que va afecto a la vivienda, el que tiene una propiedad, pues está impuesto a, está afecto al IBI, y también tenemos el impuesto de circulación de vehículos. En lo demás prácticamente no percibimos nada, porque del IAE, que ya en el gobierno de Aznar desapareció, el que es factura más de 1 millón de euros y es persona jurídica, sí paga el IAE, pero ese IAE el 35% es para diputación, es decir, que qué nos queda, ¿no? Así que tenemos que vivir lógicamente con presupuesto de la Junta de Andalucía que nos tiene que ayudar, de diputación que nos tiene que ayudar y sobre todo el gobierno central, que es la más importante, que destina de varios impuestos como es el IVA, ese varios impuestos nacionales, nos mandan a nosotros esa cuantía, ¿no? En función y gracias a que en el gobierno de José María Aznar, pues Rodrigo Rato, siendo el ministro de Economía y Hacienda, pues tuvo la suerte para nosotros de que entendió que Cádiz, por su situación geográfica, te había que dar un tratamiento especial. Y así lo hizo. Y eso es lo que nos está ayudando a que nos mantengamos como somos, como estábamos. Porque si fuera por el gobierno socialista, ya no hubiese quitado posiblemente todas las cantidades que nos pertenecerían por la situación geográfica que mantenemos del número de habitantes, ¿no? Así que esto es una situación muy difícil, muy extraña, pero que el país vive inmerso en una gran crisis, una profunda crisis, que la verdad es que tenemos todos los días que hacer encaje de bolillo, como se dice en Cádiz, para poder sacar adelante no solamente la función municipal, sino los servicios que hay que darle a todos los gaditanos, ¿no? Pues estamos hablando prácticamente al año, a cada ejercicio, de casi 8 millones de euros, ¿eh? Esa cuantía es muy alta. Sí, y además nos están dando cantidades a cuenta, es decir, que nos dan a cuenta como diciéndonos, lo que le doy, puedo en cualquier momento decirle que me lo devuelva. Y así ha ocurrido el año pasado. El año pasado nos han dado cantidades a cuenta y ya nos han dicho que devolvamos cerca de 8 millones y que lo paguemos en varios años. Es decir, que encima, que no nos mandan dinero, tenemos que buscar del que tenemos para ahorrar y devolver lo que no han dado de más a todos los ayuntamientos. ¿Eso qué conlleva? Conlleva una situación de fase y de déficit económico, es rarísimo, ¿no? Si tú tienes una economía doméstica en tu casa y encima que te cobras menos en el sueldo, tienes que devolver parte de lo que has cobrado hace años anteriores, pues que ya te lo has gastado, fijaros bien en qué situación nos encontramos. Y digo todos los ayuntamientos porque esto es una situación general. Estamos cansados de hablar con la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, la FAN, que es la Federación Andaluza, y la verdad es que aquí no hay quien arregle todo esto.
Yo comprendo que cuando hay crisis hay que ahorrar, pero contamos con gastos fijos, que es lo peor. Es como si nosotros tuviésemos que buscar fórmulas de no pagar a los funcionarios, por ejemplo, o no pagar la seguridad social. Y somos un ayuntamiento que somos pagadores de los mejores. Y así todo tengo que decir que no somos puntuales en los pagos con proveedores. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, conforme nos llega el dinero, estamos pagando. Y es triste que los ayuntamientos sean muchas veces los culpables de cerrar muchas empresas sin querer, porque son empresas que trabajan para nosotros y que nos hemos obligado a pagarle a más largo plazo. Pero hay quien tiene nóminas, quien tiene unos servicios que ofrecer, como hablaba antes, servicios sociales, que tenemos que priorizarlos. Nosotros no podemos decirle a una persona que está en la puerta, que lo echan de la casa, que no podemos pagarle la luz o el agua o, por ejemplo, el alquiler, porque lo echan a la calle. Y tenemos un gran problema social que se nos presenta. ¿Y qué hacemos? Pues en detrimento de eso, a otros sistemas de pago, pueden ser proveedores, pues vamos dándole una mayor larga en el pago, ¿no? Esto es una situación que es la pescadilla que se muerde la cola, donde lo que nos falta es una inyección importante de dinero. Y digo esto porque no hace mucho hubo una ley de morosidad que creó precisamente el gobierno socialista, donde autorizó, gracias a una enmienda del Partido Popular y de CiU, a que los ayuntamientos pudiéramos, lógicamente, tener una línea ICO de crédito para pagar a proveedores a largo plazo. Es decir, nos dan dinero, le pagamos a largo plazo los préstamos, pero pagamos a los proveedores enseguida. Pues ese proyecto de ley que estaba en el Parlamento duró como unos 10 o 15 días, porque a los pocos días, que fue en el mes de octubre o noviembre, resulta que el gobierno hace la ley de presupuestos y, curiosamente, deroga todo esto. Claro, esto ha sido algo donde nadie lo esperaba, porque hemos tenido que incluso cancelar los préstamos que teníamos. Por ejemplo, Cádiz ha cancelado el 31 de diciembre 19 millones de préstamos, que hubo que cancelarlo porque si no, el día 1 no se nos daba nuevamente préstamos. Bueno, pensábamos que iban a dar los mismos, pues de los 19, los bancos no han dado más que 12. Es decir, encima nos han engañado y no es de recibo que el gobierno central pues ha procurado que los bancos tengan dinero, que estén, lógicamente, en su credibilidad económica al mayor, sin ningún tipo de riesgo. Se me ha dejado en riesgo a todos los municipios donde realmente sufre y vivimos la vida diaria de todos los habitantes, de los ciudadanos, ¿no? Bueno, tenemos un plan de saneamiento como consecuencia del déficit que hemos producido en el último año y las cuentas vamos ajustándonos a los presupuestos, es decir, que nosotros vamos ingresando y gastando lo mismo que tenemos. Lo que pasa, como decía al principio, que son tantos gastos los que estamos teniendo de cosas inesperadas, que es la que nos sorprende, ¿no? Si yo le pongo el ejemplo de que mañana en su casa pues resulta que hay que pagar la luz que se la han cortado, o hay que pagar la hipoteca que no tiene que hay que pagarla y que no tiene dinero, viene al ayuntamiento. Y yo eso no lo esperaba. Pero es que así esto es imprevisible, porque la situación actual social en esta ciudad y en esta comunidad autónoma y en este país es terrible. Está repercutiendo aquí hasta los comedores de los niños, ¿no? Y además haciendo convenios con otras muchas instituciones para que puedan también ellos con nosotros cofinanciar esas deudas que son los gastos sociales, ¿no? Mientras que se ha tirado dinero en otra serie de cosas, desgraciadamente en este país, llámese cheque bebé, llámese 400 euros, que ha sido miles de millones, donde realmente eso, si se llega a haber ahorrado, hoy tendríamos mejor situación económica que la que tenemos actualmente, ¿no? Menos las empresas públicas, que lógicamente se mantienen por sí solas, además son sociedades anónimas que tienen un fin de lucro y tienen que mantener sus plantillas y dar los servicios propios que hay que dar en la ciudad, en el resto de las instituciones o patronatos que tengamos en el ayuntamiento, en eso hay que buscar la forma de ahorro para ir en beneficio de los servicios sociales. Es algo terrible, además no se ve. Yo le puedo decir que desgraciadamente estamos pagando electricidad como nunca. Menos mal que tenemos una empresa eléctrica que es del 55% municipal, pero la empresa eléctrica no puede regalar los recibos de la luz, lo tiene que pagar servicios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo donde hay casas y viviendas en calles que era impensable que la gente dejara de pagar la luz o que se la cortara la luz por no poder pagarla. Eso es muy terrible y vemos cómo la gente llega. Hay gente que sufre vergüenza muchas veces de pedir, porque el pedir a nadie le agrada. Y vemos cómo nos comunican de comedores de la ciudad, de que hace falta ayuda, que hay que soportar ese tipo de gastos, que son es interminable. O sea, la cuenta de gastos que tenemos en el caso, por ejemplo, de la fianza. Por ejemplo, alguien que se ve en la calle, hay que alquilar un piso y el dueño de la casa le pide 2 meses de fianza y luego la fianza normal, la mensualidad normal del mes que lleva, ¿no? Son 3 meses de alquiler que hay que pagarle. Es que si no, se ve la persona con su familia en la calle. Esto es terrible. Entonces todo esto lo estamos soportando desde el ayuntamiento. Por eso yo le agradezco y le pido a los proveedores que sean comprensibles, que también tienen que cobrar y además tienen que pagar a sus trabajadores. Pero que vean que si a ellos les pagamos un poco más tarde,
que vean lo acuciante que es familias que no tienen ni que llevarse a la boca, ¿no? Y eso es muy triste, una sociedad civil como la que tenemos hoy, donde creemos que todos lo hemos descubierto, que estábamos en el estado del bienestar, y todo eso es mentira. Nos hemos dado cuenta que desgraciadamente es como las casas que están encaladas, ¿no? Se rasca un poco a la caliche y sale la parte negativa, negra, fea detrás. Y ha ocurrido que igual en esta sociedad actualmente, ¿no? Que la situación es que lo negativo es la parte social que tenemos y que hay que afrontarla. Por eso estamos ahorrando en todo aquello que podemos, llámese luz, agua, medios, todo aquello que podamos tener. Es un recorte permanente y que a este quien suscribe le toca muchas veces esa parte fea que recortar. Y las obras no hemos dejado de hacerlas porque entendemos que dejar una obra de hacer la reparación luego es mucho más costosa. Y esa experiencia la tuvimos cuando llegamos al gobierno municipal en el año 95. Todo aquello que el gobierno socialista dejó, que abandonó, calles, plazas, que la hizo en su momento, que la arregló en su momento, pero no tuvo luego el cuidado de tener que mantenerlo, el mantenimiento de todo eso, el destrozo final es mucho más alto. Al final termina que tienes que levantar la plaza, arreglar todo lo que está encontrado y entonces es mucho más costoso. Entonces, todo eso lo mantenemos, con dificultades, pero estamos manteniendo. Es decir, los proyectos que hemos hecho están ahí, no se han dejado ninguno al lado y están buscando fórmulas hasta de endeudamiento, pero contar que el gaditano tenga su ciudad preparada, perfectamente hecha, para que supla lo malo que tenemos con lo bueno que es un poco ver todo aquello que estamos haciendo, porque también el ayuntamiento cuando arregla plazas, arregla aceras, pues está dando vida también al comercio. Arrega, hace un mercado nuevo, lo rehabilita, le está dando vida a un motor de la ciudad que es el mercado central. Todo eso conlleva que haya una generación de dinero, de riqueza, para que la gente cuando estén en la calle puedan poner sus mesas en la acera, puedan poner sus mesas para poder comer, los restaurantes tengan una mejora en una calle peatonal. Todo eso hace que esa riqueza la tenga y que a la larga va en beneficio de ellos, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que ser son unos mediadores entre lo que nos dan y ponérselo al servicio del gaditano para que puedan ellos servirse de nosotros y tener un mayor plantel de riqueza en su propia empresa, que es la que queremos. Aquí la que crea empleo es la empresa pequeña y la empresa privada. Desgraciadamente la empresa pública y el ayuntamiento no crea empleo. Tenemos lo que tenemos, pero quien crea que aquí se puede meter y rellenar esto, engordarlos de plantilla, al final sale de los impuestos. Habría sido un endeudamiento mucho mayor y daríamos al traste, como es lógico, ¿no? Pues al final buscamos algo que es buscar al exterior, o bien un socio, llámese un aparcamiento, para que el socio con nosotros pueda trabajar. Es decir, las empresas públicas se van endeudando, pero a la vez repartimos el beneficio con otro. Pongo el ejemplo, cuando alguien ve un aparcamiento le importa poco de quién sea, si es del ayuntamiento, si es de una empresa privada o si es de una concesión que ha dado municipal al ayuntamiento, porque lo que quiere es un aparcamiento. La gente no paga el 0,30 por hora porque está una empresa determinada allí, paga por el sitio en que se encuentra y porque es una infraestructura creada para ello. Igual ocurre con el mercado, igual ocurre con la barriada de La Paz, con todo lo que se ha hecho. Que he buscado fórmulas de cofinanciación o fórmulas directas. La directa es un mayor endeudamiento en cuanto a inversiones. ¿Qué hemos hecho? Pues invertir. Invertir porque entendemos que esa inversión a la larga es un beneficio para la ciudad. Y entonces esa inversión sí se puede buscar fórmulas de préstamo, como hemos buscado. Pero, por ejemplo, para el gasto corriente no te dan préstamo. ¿Qué hay que hacer? Pues, como decía antes, esa situación de buscar fórmulas que son fórmulas normales, la fórmula que busca cualquiera, no esperar que te lo den todo. Yo cuando he visto el plan E del presidente del gobierno, el plan E que le llaman plan Zapatero, pues hemos visto que en Cádiz la alcaldesa ha buscado la fórmula de que nuestros proyectos lo hemos llevado al plan E y el dinero que se ha dado de todos los españoles y de gaditanos para ese plan E no nos lo ha dado Zapatero, se nos lo ha dado el gobierno central, pero el dinero público de nosotros se han hecho proyectos, como hemos visto en la cárcel real, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos más. Si van a otros ayuntamientos, hemos visto que se han hecho muchas rotondas, incluso a veces hasta polideportivos, que tienen cerrado el polideportivo porque no tienen medio para mantenerlo. Eso es lo peor. ¿Cuánto se ha tirado, cuánto se ha enterrado en este país del plan E de obras de infraestructura que las localidades pequeñas o menos pequeñas lo tienen hecho y no han hecho absolutamente nada? Está cerrado porque no tienen medio para vivirlo. No le han dado ni la conexión siquiera de la luz o del agua. Al final se cae por sí solo, se muere por sí solo y termina en nada, ¿no? Y eso es lo que realmente hemos hecho nosotros, que hemos hecho con nuestros proyectos y con esas inversiones. Bueno, pues buscando, calentando la cabeza, que es cuestión de ser un buen gestor. Yo pienso que la economía municipal y en la forma de gestionar un ayuntamiento es como una empresa normal y corriente, con sus problemas públicos, como todo es público, pero lógicamente buscando una gestión. Y la gestión es la que nos da resultado a nosotros. Y el gaditano, pues mira, ha revalidado lógicamente nuestros votos otra vez y nos ha puesto en este sitio porque ha visto que nuestra gestión es una gestión que le ha agradado.
¿Y la agradaron en cómo lo ha demostrado? Dándonos la mayoría absoluta a la hora de gobernar. La cabeza ha vuelto a encomendar también que eran dos empresas que, quiera que no, ha habido un revulsivo con ellas en estas legislaturas últimas, ¿no? En Masa, pues, hemos visto los aparcamientos que ha hecho. Aparte de que yo esa empresa, tengo que recordarlo, la cogí con 1.200 millones de déficit en el año 95. Y aún estamos pagando todavía el aparcamiento de San Antonio. La gente cuando entra en San Antonio piensan que es de alguien. Bueno, pues si alguien lo está pagando todavía la empresa municipal de aparcamiento. Porque cuando lo hizo, que era una concesión del ayuntamiento hacia Masa, lo adquirimos, el gobierno socialista la vendió a un tercero. La vendió por 650 millones, es decir, por menos de lo que le costó, hablo de pesetas entonces, y sin embargo la obra la siguió pagando de Masa. Es como si yo tengo un coche, me quitan el coche a las 8 de la mañana y usted siga pagándolo. Y ya disfruta otro, ¿no? Es lo mismo que hicieron con ese aparcamiento. Es decir, Emasa ha hecho aparcamientos, y ahí están todos, puedo enumerar tantísimos como he hecho en la ciudad, bien solos o bien hechos con un socio, que da igual, que a fin de cuentas están ahí, y han hecho aparcamientos de los que nunca se preveían hacer en esta ciudad, ¿no? Y también en el tema de la eléctrica de Cádiz, pues por ejemplo, hemos hecho la mayor inversión que ha hecho esa empresa. La empresa que fue también una situación anómala, como se vendió en el año 95, como la vendió el PSOE, y cómo tuvimos que pagar nosotros mismos un préstamo de 11.000 millones de pesetas directamente desde la empresa, y lo seguimos pagando todavía, pues hemos hecho la mayor inversión que ha hecho una empresa pública o mixta en este caso, que es que hemos ha hecho una instalación, una infraestructura de una central eléctrica en la zona franca, no se ve, pero está ahí, de cerca de 11 millones de euros. Eso es una gran inversión para tener luz o la tranquilidad de tener electricidad durante 50 años mínimo más. En la vida se hizo una inversión en electricidad en Cádiz como ha hecho Eléctrica de Cádiz. Es decir, que cuando se hizo, fue en el año 51, lo hizo el gobierno central a través del Instituto Nacional de Industria, que era el IMI, sin ni siquiera nosotros. Por lo tanto, estamos disfrutando de algo que en aquella fecha se hizo, en el año 1951. Hemos vuelto a hacer una inversión de 50 años más. Yo creo que eso es una de las fórmulas donde se demuestra la gestión y se demuestra que hay que seguir adelante, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo, si Eléctrica de Cádiz no diese la suficiente electricidad para la ciudad, ¿de qué valía que la gente hiciera casas nuevas, aparcamientos nuevos, el Hotel Atlántico, se hiciera el castillo, o se reparara el Castillo de Santa Catalina o el Castillo de San Sebastián, si es que no tiene electricidad para poder tener un motor suficiente para poder subsistir, ¿no? Porque la luz hoy es importantísima para todo, y hemos mirado con inversión. Es decir, que lo que venga a la ciudad de Cádiz en 50 años a partir de hoy va a estar garantizado, que va a tener toda la infraestructura eléctrica. Eso creo que es una gran forma de pensar, y en eso me ha vuelto la alcaldesa a dar esa confianza para que yo siga, como es lógico, al frente de ella. Yo asumí dos papeles importantes en mi vida pública. Uno fue el papel de oposición, que a veces también es muy desagradable, porque cuando uno es en aquel momento líder de la oposición o portavoz de la oposición, pues me tocó en aquel momento llegar a desbancar a quien gobernaba para que hoy gobernase con nosotros. Es decir, que cuando fui 12 años portavoz del grupo de oposición, que era el Partido Popular, pues fui la persona que era incisiva, era lógicamente una persona dentro de la democracia, con las armas que hay que tener, legales o no legales, para poder sacar adelante, y política, sacar adelante el equipo de gobierno que tenemos hoy. Por lo tanto, aquello me dio pie a que tengo la satisfacción de que aquel papel que hice, que fue feo, hoy me encuentro gobernando, ¿no? Gracias, y llevo gobernando ya más del doble, o mejor dicho, el doble de lo que ellos gobernaron, ¿no? Ellos gobernaron 16 años, y nosotros llevamos, vamos, pues ya para 17. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, que en la parte económica me ocurre exactamente igual. El que recorta, el que a los funcionarios lo dice, las directrices que hay que marcar porque son directrices. El que tiene que poner la cara fea para decir que esto no se hace. Un largo etcétera que todos conocemos, pues me dicen que va a ir uno con la más fea, ¿no? Bueno, es así. Pero me queda la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Porque yo sé que el papel es muy difícil, incluso más difícil con mis compañeros que con el propio adversario político. ¿Y por qué digo esto? Porque el adversario político, pues, pide por pedir, y todos sabemos que las propuestas que hace muchos días son propuestas de campanario, ¿no? Que se hagan cosas que son inviables, porque además costaría tal dinero que no hay forma de hacerlo. Sin embargo, las que me piden mis compañeros, tengo que decirles, no se puede hacer porque no tenemos dinero o porque no hay partida presupuestaria. Y esto gracias a que tengo un buen equipo económico. Yo lo que puedo decir que, aunque sea un profesional, contengo en mi delegación a gente muy preparada, desde la intervención municipal, que es un cuerpo habilitado nacional, o por ejemplo la asesoría jurídica, o por ejemplo la tesorería, son cuerpos nacionales, profesionales lógicamente del derecho, que marcan una pauta, y esa tranquilidad me la dan a mí ellos. Yo me respaldo totalmente en los técnicos. ¿Por qué? Porque es con quien hay que contar. Entonces, esa serie de impuestos que uno va creando, que uno va haciendo, yo tengo mismo como anécdota que se me ocurrió un día poner un impuesto que era el impuesto en los cajeros automáticos.
Bueno, pues me la copia toda España entera. Yo me acuerdo que un día veía yo como alguien estaba en un cajero automático, como sacaba su tarjeta y utilizaba el cajero, y el cajero, la gente da la vuelta alrededor de la persona que saca el dinero por la prudencia propia de que pareciese que no está viendo uno el pin o algo de ese cajero, ¿no? Me di cuenta de que utilizaba la vía pública. Pusimos un impuesto a todos los bancos y todas las entidades financieras. Bueno, empezaron a recurrírmelo y todos lo han perdido. Los tribunales mandaron razón diciéndome que lo que yo decía era razón. Utilice usted la vía pública. Son formas de sacar dinero y no precisamente al contribuyente, sino era a una entidad financiera, a los bancos. Bueno, pues eso la copia toda España entera. Después de mí han ido todos los ayuntamientos y ¿qué hacen muchos bancos? Que ahora intentan volver a lo antiguo, que el cajero esté dentro del banco para que al entrar las personas dentro no ocupen vía pública. Pero se han dado cuenta que al final se le complica la vida y la siguen dejando fuera. Digo ese impuesto por ponerlo. Bueno, pues este impuesto todo el mundo lo ha copiado. O decir, por ejemplo, la zona azul en toda la playa. Pues mire usted, la zona azul en la playa da un resultado de que 6 o 7 coches por cada sitio se mueven cada vez que está puesto la zona azul. Pues lo han copiado todos los ayuntamientos de la costa. Hasta Barcelona nos piden de cómo lo hemos hecho o cómo lo hacemos en verano, porque entienden que hay que tener una movilidad. Y además, porque no es que sea que de beneficio, porque esa zona azul al final tiene 10 o 12 personas que están trabajando en verano para ellos y creamos empleo. Lógicamente hay que pagar las máquinas, hay que pagar todo lo que conlleva esa zona azul. Pero ¿qué pasa? Que está dándole vida a toda la hostelería y vigilando toda la costa a través de ese sistema, ¿no? Pues un sistema que está para eso, para que los coches ventosos no se queden allí. Bueno, pues a algunos les agrada y a otros no les agrada, pero les aseguro que hay mucho más que le agradan que le desagradan. ¿Por qué? Porque han visto que es una buena medida para que funcione la hostelería en la ciudad, ¿no? Pues estas son medidas que se toman, que a veces son impopulares, pero que bueno, hay que hacerlas. Lo que curioso es que hasta ahora ninguna medida que hemos tomado no lo han echado bajo los tribunales. Yo recuerdo la oposición de hace años, cuando creamos lo que era tasa medioambiental, que alguien la llamó supertasa. Fue peyorativo muchas, hasta incluso miembros de la oposición que ya no están, cómo actuaron contra el equipo de gobierno. Pues mire usted, hasta el Tribunal Supremo nos da la razón de que estaba bien puesta, porque era una tasa que va en función de lo que cada uno gasta de agua. Bueno, pues lo que parecía que era una temeridad, que lo recurrieron ellos, pues todos lo han perdido. Pues no me garantiza de que tengo unos buenos servicios jurídicos y que lógicamente los tribunales dan la razón que el coste de un servicio hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? El que lo utiliza. El que lo utiliza no lo paga. Por lo tanto, yo creo que estas son situaciones que a veces se lo ponen a uno como una especie de rémora, pero lo curioso es cuando dejamos los ayuntamientos, ellos siguen haciendo lo mismo, ¿eh?, que estábamos nosotros. Por lo tanto, es que es cuestión de que lo que hicimos no lo hicimos mal, ¿eh? Tenemos que buscar fórmulas de ahorro con unos presupuestos muy restrictivos, un presupuesto muy austero, pero que sin tocar los servicios sociales, como decía al principio, que podamos eliminar todo aquello y contener el déficit. Tenemos un plan de saneamiento para cuando llegue a final de año podamos decir, pues hemos ahorrado tantos millones y por lo menos el presupuesto queda nivelado. ¿Para qué? Para que en el 2012 entremos con un déficit cero y podamos lógicamente endeudarnos para hacer un año, un evento importante del 12. Pero del 12, del 13, del 14 y del 15, no pensar solamente en el 12. Que tengamos en ese año una buena lucidez económica y la tengamos a posteriori. Porque sabemos que en el 12 va a haber muchos gastos, porque van a venir mucha gente aquí. También van a dejar a mucha gente dinero. Estoy convencido que al ayuntamiento le va a costar mucho dinero, pero ¿cuánto van a dejar en la hostelería, en los hoteles, en los restaurantes, en los servicios en generales de la ciudad, en todo? Creo que todo va a ganar dinero. Y estamos haciendo ese motor, preparándolo para darle el machetazo propio de que el día 1 de enero pues salgamos directamente a la calle con una ciudad preparada, una ciudad hecha, ya terminada en todo aquello, que ojalá tuviésemos el puente terminado, pero no depende de nosotros, aunque sea una petición nuestra muy antigua, y que las infraestructuras que tengamos que tener estén todas listas, ¿no? Y ese es el gran reto que nos hemos marcado el equipo de gobierno a partir de ahora. Un reto muy difícil, unos años muy difíciles. Y yo que llevo muchos años en la vida pública, puedo decir que, salvo el 91, 92, que fue también muy difícil, puedo decir que no, este año es un año precisamente de lo peor que hemos tenido en economía. Y antes de marcharnos, un repaso a lo que ha dejado tras de sí la última edición en Cádiz de la pasarela South, un escaparate internacional de referencia ya en el sector que ha contado de nuevo con la experiencia, los modelos y la presencia física de grandes nombres del sector. Este fin de semana se ha dado por concluida la pasarela South 36-32 Norte. El baluarte de la Candelaria ha acogido durante estos días algunas de las mejores colecciones del panorama español. La ciudad se ha volcado de nuevo en una cita que ya parece consolidada,
La crisis no ha afectado a la moda, o así lo defienden la mayoría de los diseñadores que han estado presentes en el showroom y en las pasarelas. Los clientes, como se ha visto en estos días en el Baluarte, siguen disfrutando de la moda y pagando por ella. Los desfiles, como viene siendo habitual, han vuelto a ser estrellas de South. Lena Lumersky fue una de las protagonistas del evento. La ganadora del Bottom Mango Fashion Award 2010 estuvo presente con sus últimas obras. La colección Otoño-Invierno de la artista ucraniana se inspira en el pueblo Amish y en las etnias rusas, en su modo de vida y en su forma de vestir. Modestia, espiritualidad, pureza y conexión con la naturaleza. Silvia Ramírez, Leandro Cano, Fernando Claro o Pelican Avenue fueron otras de las firmas que se pudieron ver encima de la pasarela. Todas cosecharon importantes aplausos de los asistentes gracias a la calidad que se mostraron en cada una de las citas. Las organizadoras del evento solitas han destacado durante toda la programación la importancia de esta cita para los diseñadores más jóvenes y principalmente para que Cádiz también cuente en la red de diseño española. El próximo año ya se está trabajando para la participación de diseñadores iberoamericanos, con las miras puestas en el hermanamiento con la moda española con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Pues ha sido todo, señores. Muchas gracias por su confianza. Nos vemos la semana que viene.